Este tipo de inconvenientes, por supuesto que también, como siempre damos cuenta, y ante constantes precipitaciones o lluvias, puede haber algunos anegamientos, dificultades para transitar en algunas esquinas o calles de la ciudad de Paraná. Nosotros veníamos circulando por calle Corrientes y estaba realmente desbordada en uno de los sectores, entre algunas cuadras específicamente. Estos son desbordes que suelen ocurrir, y sobre todo cuando llueve constante y por algunos minutos seguidos. Entonces, ante esto, es una mañana que puede llegar a tener algunos inconvenientes. Sepan entonces los conductores, al momento de transitar, que se está aguardando que se pueda remover, como sucede en este caso, Laurencena y San Martín. Sí, totalmente. Escuchaban ustedes la vecina del barrio Paraná 2 que nos decía, para nosotros fue como una cola de tornado porque no podíamos creer lo que estábamos observando. Es un punto en el que además hay una cuadrilla de defensa civil que está trabajando. Suponemos que apenas se finalicen con ese sector de las cocheras, se van a dirigir aquí porque estamos tan solo a una cuadra y media del sector en donde salimos anteriormente.